Bien, en relación a este proyecto de reforma en materia de Guardia Nacional, ya mencionó la secretaria de Gobernación, está en el Congreso, se presentó el día 5, pero lo que vamos a informar son los principales aspectos que tiene pues considerados este proyecto. Principalmente, la parte importante es que esta Fuerza de Seguridad Pública estará integrada con personal militar, con una formación policial, una especialización en seguridad pública, y va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. También el proyecto establece que esta Guardia Nacional será la encargada de ejecutar, de llevar a la práctica toda esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El personal que pertenezca a la Guardia Nacional se va a regir por una doctrina policial, ahí su especialización. Tendrán, pues su personal solamente tendrá conocimiento sobre esta parte importante de la seguridad pública, de la doctrina policial, de los aspectos que debe de conocer para realizar su trabajo en ese ámbito. Todo el personal de la Guardia estará sujeto a la jurisdicción militar, esto es disciplinariamente, y al fuero común y al fuero federal en el ámbito del desarrollo de sus funciones. Otra de las partes que establece el proyecto es que el Congreso de la Unión expedirá leyes que regulen la participación del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea en seguridad interior y en seguridad pública, que podamos tener las bases legales para seguir apoyando esta parte tan importante que es la seguridad interior y la seguridad pública. También la Guardia Nacional se constituye formará parte de lo que es la Fuerza Armada Permanente, de tal manera que al constituirse como parte de la Fuerza Armada Permanente, también el proyecto incorpora que el Ejecutivo Federal podrá disponer de la Guardia Nacional para realizar actividades dentro del ámbito de la seguridad interior y de la defensa exterior, como coadyuvante a lo que realicen las Fuerzas Armadas o lo que tenga de responsabilidad las Fuerzas Armadas. También el Senado, en este proyecto, se está estableciendo que se podrá ratificar los grados superiores de la Guardia Nacional.